Hola, hola, soy Floribel. Hoy les enseñaré a hacer una rosa de hojas de papel. Necesitaremos tres cuadritos de 9 por 9 centímetros. Los doblaremos como lo indico en el video. Así haremos los tres cuadritos. Con nuestro lápiz haremos un medio círculo para formar el pétalo. Le cortamos la puntita. Así lo haremos con las tres piezas. Le cortaremos un pétalo a la primera pieza. A la segunda le cortaremos dos pétalos, por donde indica el doblez de cada pétalo. A la tercera le cortaremos tres pétalos. Con el pegamento en barra, lo pegaremos en la orilla con la ayuda de nuestro palito de brocheta. Así haremos con las tres primeras piezas. Luego pegaremos un pétalo hacia el otro pétalo formando una florcita. Así haremos con las tres piezas restantes. Con nuestro palito de brocheta, doblaremos los pétalos hacia afuera para darle una ondulación. Así haremos con todas las piezas. Al palito de brocheta le pondremos un poquito de silicona, le pondremos un pedacito de papel sobrante y le daremos vuelta pegándolo bien hacia la brocheta. Eso nos servirá de soporte para que nuestros pétalos no se nos vayan a pasar por el huequito. Así sucesivamente pegaremos todos los pétalos. Así formaremos nuestra rosa. Con el Floritape forraremos el palito de nuestra rosa. Y listo. Espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse. Nos vemos en el próximo video.